¡Fuerte el aplauso! En ese momento también, los integrantes de la mesa, primero con el presidente, perfecto, ese momento queda guardado para la posteridad. Gracias, gracias. Sabemos que esa es una herencia para las futuras generaciones. O chola, ¿sí? Eso, eso. Chola, chola, todos chol, pues. Todos chol. ¿Qué me diga de lo que activo? ¿Qué me parece a una estrella? ¿Qué la cantera de por qué? ¿Viste una costadora? ¿Que funciona con electricidad? ¿Este es un enfriador? A veces tuesta y sale molido ahí. No, tostado. Sí, cuando acabo fermentado. Entonces, la fermentación se da allá en el saco. No, en los cajones de madera. Pues acá tenemos algunos productos. Estos normalmente son muchos bombones con rellenos de fresa, maracuyá, avellanas, dulce de leche. Fábrica de chocolate, precisamente del proyecto Comrural. Comrural cuenta actualmente con un financiamiento de 50 millones de dólares. Hemos acordado con el gobierno de preparar un nuevo proyecto con un financiamiento adicional de 150 millones de dólares. El objetivo realmente es llevar a escala el impacto que se ha aprobado en este proyecto. Quiere decir que gracias a este proyecto hay varias cooperativas que ya han demostrado su capacidad de poder apalancar financiamiento de bancos privados para realizar sus planes de negocios. El nuevo proyecto tiene el objetivo de poder llevar este proyecto a todas las provincias del país. A partir de adicionalmente al Comrural, tenemos también proyectos en el sector de agua, de energía, de educación y protección social. ¿En qué rubro específicamente viene este financiamiento? La idea realmente es que ya va a escala. El modelo Comrural que se ha aprobado, que ha ganado premios al nivel mundial como uno de los proyectos en el sector de agricultura con el diseño más innovativo. Entonces ya tenemos un modelo probado que se trata de capacitar cooperativas y ayudar a estas cooperativas a tener acceso a financiamiento privado para profesionalizar, decimos, su producción. Y el nuevo proyecto tiene el objetivo de realmente llevar este modelo a escala, quiere decir de algunos lugares queremos realmente tener una cobertura de todo el país y diversificar. Eso es un punto. El otro punto es que queremos ya ir a una escala de agroindustria, quiere decir ayudar a unos de los mejores cooperativas como Coagrisal de ya llegar a un nivel de agroindustria. ¿Hay confianza de parte del Banco Mundial con la apuesta de estos capitales que se están invirtiendo en Honduras? Sí, tenemos ninguna duda que este proyecto en particular ya ha probado su capacidad de impacto económico, creación de empleos, movilizar impuestos adicionales y impactos sociales. Entonces, en este proyecto en particular, como yo lo decía en mi discurso hace un rato, es un proyecto que se paga solos por sus beneficios económicos y tenemos mucha confianza que vamos a tener el mismo éxito en el nuevo proyecto de 150 millones. Y donde nosotros, en este momento que estamos, en este proceso inaugurando esta planta de chocolate, van a haber 18 productos de calidad disponibles ya para el mercado internacional, donde hay supermercados en Holanda, en Francia y en Chile, donde están esperando nuestro producto en esas cadenas para venderse, para ayudar que va un producto de las manos del campesino directamente a un consumidor en esas cadenas. Asimismo, también tenemos pedidos
en hoteles, de las cadenas de hoteles más finas de Europa y Estados Unidos, donde quieren poner el chocolate de nosotros. Recientemente, pues hay un estudio donde revela que el origen del chocolate viene de Honduras y nos sentimos muy orgullosos como hondureños, catrachos, esa identidad maya que estamos resaltando con nuestra marca, que lanzamos al mundo con el objetivo de decir que Honduras produce un producto de alta calidad, gourmet, al nivel de cualquier otro productor del país. Lo que estamos haciendo con nuestras variedades es que tenemos diferentes microclimas. Honduras es un país increíble, hermoso en biodiversidad, y cada una de las regiones ofrece diferentes tipos de características, sabores en el cacao. Por eso hemos desarrollado tres perfiles primordiales. En este momento tenemos el perfil Lago de Yohoa, perfil de Omoa y la zona occidental, que es Copán, Santa Bárbara, y estamos expandiéndonos. Cada uno de ellos tiene unas características totalmente únicas que le dan un sabor especial a nuestro cacao. Llevando estos sabores hacia el chocolate, lo convierte en un producto gourmet. Eso nos hace abrir un mercado más amplio, tener una variedad de productos. Estamos lanzando el día de hoy 18 productos a base de nuestro cacao, como ser chocolates con unas coberturas al 70, al 80, incluso al 100% de cacao. También hacemos unas mezclas con leche, con pasas, frutas tropicales y frutas que son totalmente hondureñas. Queremos mandar al mundo un producto 100% hecho en Honduras. La tecnología que tenemos es tecnología de punta, eso es bueno, pero nos interesa la mano de obra hondureña. Tener un impacto laboral, un crecimiento económico, social y sobre todo también ambiental con tanto cambio climático que estamos enfrentándonos. Es nuestro objetivo, lo vamos a alcanzar y estamos haciendo un lanzamiento totalmente. Estuvimos unos meses atrás y esto era nada más ya había comenzado un poquito la construcción. Pero quiero decirle al resto de los hondureños desde aquí de Copán que cuando uno mira el concepto del proyecto, todos sus participantes, aquí tenemos un gran ejemplo de lo que tenemos que replicar a lo largo y ancho del país. Así es de que, ingeniero Oscar y a su equipo, yo como hondureño, como vecino de Occidente, quiero decirles que me siento orgulloso de lo que ustedes han hecho. Y pedirle al resto de los hondureños que revisen este proyecto y al igual que a mí, espero que los inspire. Que estén aquí, amigos, socios, compradores que vienen fuera de Honduras, también es un gran mensaje a todos los extranjeros que miro que están aquí, gracias por venir, a los cooperantes, a los alcaldes y a los productores, todos nos integramos en este esfuerzo. Y digo que me siento orgulloso porque al final uno puede tener una idea, pero que dé resultados, esa es otra cosa. Hay todo un esfuerzo. Y sé que le han puesto alma, vida y corazón a este proyecto y ahora miramos los resultados. Esta semana ha sido muy inspiradora para mí porque, aparte de andar a lo largo del país tratando los temas de seguridad que no siempre son agradables y que a veces uno no puede decir muchas cosas sino que tiene que tragárselas nada más, se ha complementado esta semana con una serie de visitas a proyectos productivos importantes. Le decía a Oscar que ayer estuvimos en un lugar que se llama Sabanetas, viendo una caja rural que se llama Buenos Aires. Sabanetas es en Marcalas, pegado al Salvador. Hablábamos con el ministro de Defensa, que le dije que me acompañara ayer, aquí está hoy también. Impresionante el liderazgo de un grupo que comenzó con 6.000 lempiras, ahora tiene más de 6 millones, y ayer con Banprovi llegamos a entregarle 1.100.000 porque no solo le va a prestar a sus socios, sino que va a servir de intermediaria con otras cajas rurales. Empezó dándole los alimentos, obviamente pagados vía contrato, a dos escuelas. Y ayer tenía 60 escuelas. Pero sobre todo me gustó algo que miro aquí en el ingeniero Oscar y en el equipo.
de Coagrixal, un liderazgo claro e inspirador que motiva a los demás, que se transmite. Y al final me dijo: mire, abogado, ya que vino hasta aquí, que ya días lo estábamos esperando, todo va bien, solo nos falta la calle para El Salvador. Y Oscar me acaba de decir que hace falta la calle para San Pedro. Y yo pasé muchos años por aquí cuando iba para San Pedro, en bus, en carro, cuando estudiaba en San Pedro. Y no me queda la menor duda, amigos de Occidente, que en los próximos 18 meses a más tardar, la carretera de Chamelecón hasta la entrada, de la entrada a Santa Rosa, de Santa Rosa a Ocotepeque, en la frontera con El Salvador y con Guatemala, tiene que estar terminada y tener las carreteras que siempre nos hemos merecido los de Occidente. Porque con el respeto a los demás del resto del país, Occidente normalmente ha sido visto así, con mucha distancia. Tiene una enorme deuda con nosotros. Y ahora, como ya no voy a correr yo para elecciones, puedo decirle con claramente: esa deuda no la tienen que pagar a los de Occidente, es una enorme deuda social. Le hemos aportado mucho a este país. Esta aportación que estamos haciendo desde aquí, digo yo, pues ya me estoy metiendo ahí en Coagrixal, pero es una aportación grande. De aquí, de Occidente, han salido muchos ejemplos inspiradores. Y ahora lo que ocupamos nada más es que el Estado nos dé las condiciones. El gobierno no es para generar empleo. Es para generar condiciones y que los privados generen el empleo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy aquí. Miren este proyecto. Vamos a dejar una red de carreteras que ningún país de Centroamérica tiene. Pero no solo a nivel de los principales corredores, sino también vamos a llegar a cada municipio que todavía no tiene su cabecera municipal conectada. Lo vamos a dejar no solo con una carretera pavimentada, sino que vamos a las zonas productivas con nuevos mecanismos y modelos de que las carreteras de terracería tengan mayor durabilidad, dándole prioridad a las zonas productivas. Pero yo quiero que ustedes sueñen desde ahora. Cuando una calle está, como decía Oscar, ya la gente empieza a pintar las casas. Piensa imaginarse qué va a hacer, cómo va a invertir, qué provecho le va a sacar. Pero no hay que esperar que la calle beneficie solo al que pasa ahí cerca. No, allá también, kilómetros adentro, eso también tiene que causar un impacto de desarrollo. El otro elemento que no podemos olvidar es la seguridad. De aquí vamos a Santa Rosa de Copán a evaluar cómo está la situación de Santa Rosa. Hace unos días estuvimos en La Empira, hemos hecho un recorrido por el país. Yo solo quiero pedirles algo, compatriotas. Si un día llegamos a tener, Dios quiera, cero incidencias delictivas, no creamos que el problema está resuelto. Este problema se descompuso, se complicó durante décadas y arreglarlo toma tiempo. Es cierto, hemos bajado de 86 muertes por cada 100.000 habitantes a menos de 40. Probablemente ningún país del mundo lo ha hecho en tan corto tiempo, pero no está resuelto el problema. La dimensión de lo que se enraizó aquí en Honduras requiere un trabajo profundo para desarticularlo e instalar una cultura de respeto, de paz. Y ese trabajo no solamente lo vamos a hacer militares, policías, jueces, fiscales, sino cada ciudadano.